En este momento ya se va a hacer la acción del rescate o la evacuación de un cuerpo sin vida. Se llama rescate vertical, donde en este simulacro están participando miembros de Comandos de Salvamento y Cruz Roja acá de Quetzaltepeque. Esto es un simulacro, pero se hace para medir fuerzas de efectividad en caso de una catástrofe donde pueden llegar a tener saldos desfavorables de vidas humanas. Así que ahorita esto es... ¡Ella dicen ahí arriba! Esto es un simulacro, como estamos repitiendo, no es real, pero sí es una medición de fuerza de capacidad. Así que ahorita ya se va a llevar la acción, como pueden ver, del rescate vertical. Ya comienza el ascenso, como pueden observar. Agarren una línea cada uno. Este video puede servir para cuestiones educativas. Bien, ¿dónde está el inspector? Neto, ¿cómo te sentís participar en este simulacro? Bastante bien y todo, con bastante energía por la misma situación del simulacro y todo, pero sí me siento bien con todos los compañeros de las dos instituciones. Ok, muchas gracias. Bueno, estas fueron las palabras de... ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís participar en este...? Mira, excelente. Estamos agradecidos con la municipalidad porque por primera vez en Quetzaltepeque estamos haciendo una participación histórica combinada con Cruz Roja y Comandos, aparte de un simulacro que ha salido, creo que bastante bien, bastante bien. Okay. ¿Algún saludo que quieras mandar a todos tus amigos? A toda la población quetzalteca, un saludo y espero que estén pendientes ahorita que se ha iniciado el paga invernal. Cualquier emergencia, comunicarlo a la comunidad.